Bueno, tres menores murieron durante un accidente de tránsito ocurrido en Maryland, Estados Unidos. Según la policía, el conductor estaba bajo los efectos del alcohol. La periodista de Telemundo, Carla Flores, tiene el informe. Así quedó la camioneta que conducía la persona presuntamente responsable de ocasionar el accidente, que dejó a tres niños muertos y a sus padres hospitalizados, a solo horas de recibir el Año Nuevo. El incidente ocurrió aproximadamente a las 10 de la noche del domingo, sobre la carretera Indian Head en Oxon Hill, Maryland. Es una tristeza, una pérdida que haya sucedido ese accidente tan grande anoche. Fue terrible. Tuvieron mucho tiempo ahí la policía, los bomberos, hasta los helicópteros, mucho tiempo. Residentes del área, como Vanessa, tuvieron que buscar rutas alternas para llegar al otro lado del puente Woodrow Wilson. Las autoridades identificaron a las víctimas mortales, como Alexander y Rosalie Mejía, de 5 años, y su hermano menor, Isaac, de tan solo 1 año. Al parecer, el conductor de la camioneta conducía bajo los efectos del alcohol cuando golpeó por la parte posterior al vehículo de la familia Mejía. Los niños murieron en la escena y sus padres, quienes aún no han sido identificados, fueron trasladados al hospital, donde se encuentran en condición estable. De acuerdo a la Administración de Carreteras de Maryland, en los últimos 11 años, 60 personas han perdido la vida en accidentes vehiculares sobre la ruta 210. Y con el objetivo de evitar más tragedias, en octubre funcionarios instalaron cámaras de velocidad para regular a los motoristas. Sin embargo, residentes del área aún sienten miedo por su seguridad, especialmente durante esta temporada. Más ahorita en las fechas de fiestas, pues es donde más uno se cuida, porque sí puede suceder que en algún momento, ¿verdad? Uno, como siempre digo, uno va bien, pero no saben cómo va el de atrás o el de adelante o el que va conduciendo adelante. Que por favor llamen a un amigo o un Uber, que se le va a hacer más fácil llegar a casa y sin lamentaciones ni nada. Por su parte, el jefe de la policía del condado Prince George's dijo que continuarán sus esfuerzos para vigilar las calles y detener a conductores bajo la influencia de alcohol y drogas.